Buenas noches y gracias por asistir a esta edición de Linux Week. Mi nombre es Julita Inca y a nombre de Linuxides, de la Pontificia Universidad Católica, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestras amigas de Genome. Ellas son Tamara Tazanowska y Marina. Tamara va a empezar la presentación. Sí, ella es bachiller en ciencias de la computación, ella es estudiante de maestría en bioinformática, ella viene de Macedonia, de software libre, también pertenece a la Fundación Genome. Ella va a dar una presentación con el tema promoción del software libre en una comunidad local y la importancia de su uso en la educación. Démosle un fuerte aplauso. Hi Tamara, we are ready. Could you please start? Hola Perú, let's start the presentation. Free software, what is its status today? The usage of Linux on servers is more than 60% of the market, and the usage on supercomputers is more than 94%. The power and functionality of Linux are undeniable looking at that part of the market. El uso de Linux en los servidores es mayor del 60% en el mercado y el uso de las supercomputadoras es mayor del 94%. El poderío y la funcionalidad de Linux son innegables, si es que miramos en esta parte del mercado. When we turn our head to the statistics about desktop and laptop computers, we face a great disproportion. Linux is used only about 1 to 3%. Cuando volteamos la cabeza a las estadísticas acerca del uso de Linux en las laptops, nos damos cuenta de la gran desproporción. Nos enfrentamos a un 1%, a 3%. So a question is asked, why since, as we said, Linux is more powerful and functional, despite the great advantage of being free, it is not the most used in everyday usage? Entonces nos preguntamos, ¿por qué si se dice que Linux es tan poderoso y tan funcional, además de tener una gran ventaja de ser libre, por qué no es tan usado por todos los usuarios? I think that there are many factors, but one of the biggest is marketing, and in our case, the lack of it. Ella piensa que hay muchos factores, pero uno de los más grandes es la publicidad y la falta de ella. So what can we do? Reaching out. Free software and the importance of its use is a hard concept to explain to the general public and even to computer science students because it is not often discussed or presented. Los alcances. El software libre tiene una importancia y es algo complicado, un concepto tan duro de explicar al público en general. Incluso a estudiantes de ciencias de la computación, porque no es usualmente presentado o discutido. People don't really understand the need for freedom in software and how much impact it has on their lives. La gente no comprende el significado de lo que es la libertad en el software y el impacto que puede traer en nuestras vidas. The enthusiastic free software community spends a lot of time improving the existing software, pursuing new innovative ideas and writing blogs, and making conferences that are again aimed for the free software community. Hay muchas comunidades de software libre que invierten mucho tiempo en desarrollar innovadores ideas y softwares. Ellos incluso escriben en los blogs, hacen conferencias y tratan de acrecentar sus comunidades. To make a real impact and move that 1 to 3% up, we need to make events for the general public, go to schools and universities and make workshops that will make a lot of new contributors and mainly new users. Piensa que para poder incrementar este impacto y mover de 1 o 3%, nosotros podemos hacer más eventos para el público en general, ir a las escuelas, a las universidades, hacer talleres que puedan captar nuevos contribuyentes o voluntarios y especialmente captar nuevos usuarios.
As an experienced political activist, I know from experience that the promotion of an idea is best done locally, in the environment around you, where you can influence the most. Same applies for free software. Como experiencia o antecedente político activista, ella sabe que la experiencia de una idea es mejor hecha localmente si es que en ese ambiente donde tú estás puedes influir más. Puedes influir más, ¿verdad? Y lo mismo se aplicaría para el software libre. Education. The educational factor is very important in the whole story of promoting free software, but also the most tricky one. It is where the potential contributors are. El factor de educación es muy importante en toda la historia de la promoción del software libre, pero muchas veces también es engañoso. Para poder captar los nuevos contribuyentes o voluntarios. For example, the universities are very often bombarded with campaigns by companies like Microsoft, as I can see that is the case with our universities here. Por ejemplo, las universidades son muchas veces bombardeadas con las campañas que brinda la empresa Microsoft, y es lo que ella puede ver en el caso de las universidades en Macedonia. Companies can pay personnel and can be present all the time. They can also sponsor infrastructure. Not rarely, in my opinion, the professors are involved too, and an alternative is not presented to the students. Las compañías pueden pagar personal y pueden hacer presentaciones todo el tiempo. Ellos tienen incluso infraestructura. En su opinión, no es raro que los profesores estén involucrados en esto. Ella, para que la alternativa del software libre muchas veces no sea presentada. Here in Macedonia, we have a local free software community. We are trying to get a share of what is presented in universities. Right now, we are in the process of signing a memorandum for cooperation with the biggest university of monthly free software lectures and workshops. En Macedonia hay una comunidad de software libre que está tratando de conseguir y compartir, presentar este pensamiento de lo que es el software libre en las universidades. Actualmente hay un proceso de una firma de contratos y de cooperaciones con las grandes universidades, donde mensualmente se hará talleres y lecturas para promoción de software libre. We also present to the students every program there is. There is offered like Google Summer of Code or GNOME Women Outreach. Ellos también presentan los programas como el Google Summer of Code y el Outreach Program for Women que GNOME también ofrece. I think it is very important to give that alternative to the students. So try to do this at your university. You don't have to have a ravishing success from the beginning or mobilize a bunch of new users and contributors. Having just the alternative way of thinking sometimes can do a lot. Ella piensa que es muy importante darles estos alcances y alternativas a los estudiantes. Trata de hacerlo en tu universidad. Tú no necesitas hacer una gran marcha o movimiento masivo para que puedas captar a nuevos usuarios en las universidades. Tan solamente con presentar esta idea, ellos pueden tener en la mente esta opción. Let's talk some about internships. Internships are also an important part of promoting to students. Programs like Google Summer of Code contextualize free software and can be a great trigger to get involved in the community. Los internships o prácticas son importantes en la parte de la promoción para lo que es estudiantes. La promoción del Google Summer of Code es una conceptualización de lo que es el software libre y puede disparar incluso un gran sentido de involucrar a nuevos usuarios, a las comunidades. I got involved by being a part of that program, for example. And even if students enter just for the money, the atmosphere of free software community is so electric and comfy that they will be hooked forever. Ella, por ejemplo, ha sido involucrada a través de estos programas. Incluso si los estudiantes ingresan tan solo por el dinero que estos programas pueden ofrecer, ellos pueden quedar enganchados por la atmósfera de lo que las comunidades de software libre puedan brindarle
Ella piensa que es electrizante y que ella se ha sentido muy confortable allí. Y ella piensa que incluso se puede quedar uno para siempre. Also, programs that are aimed for groups of users like high school children, like Google Coding, or to women that are interested but are not students, for example, like No Women Authors, are also broadening the range of potential contributors. Hay otros programas también que están enfocados para lo que es los niños. Tenemos el Google Coding y para las mujeres que incluso no son estudiantes, para que puedan ser involucrarse en lo que es el software libre, se ofrece este programa brindado por Genome, el Genome of Outreach Program for Women. Estos programas ofrecen un gran potencial para captar nuevos contribuidores o voluntarios. So it would be good that you promote all of this as much as you can. I had a campaign for GNOME Women Outreach for the last round, giving interviews to local newspapers, sending it to all news portals and making a small event. It resulted with about 15 girls getting interested, many of them who haven't used Linux before installed it. 5 girls made contribution or at least did some code and 1 got in the program. Ella hizo una campaña para la última ronda del Genome Program for Women. Ella dio muchas entrevistas en los periódicos locales, envió nuevos portales, hizo pequeños eventos y bueno, lo que resultó de ello fue que 15 nuevas mujeres resulten interesadas en este programa. Muchas de ellas no habían usado Linux antes ni lo habían instalado. 5 de ellas hicieron contribuciones, al menos hicieron algo de código y bueno, finalmente una de ellas salió seleccionada. La campaña para ella fue un éxito porque actualmente las mismas mujeres que intentaron antes quieren aplicar actualmente. A little tip here, don't forget the traditional media. I know that we, the Linux users, are on the internet most of the time, but many of the potential users might not be. Ella tiene un tip, un consejo para darnos. Ella dice que no olvidemos los medios tradicionales. Aunque nosotros sabemos que hay muchas mujeres o usuarios que están conectados al internet todo el tiempo, puede que haya otros potenciales o nuevos contribuyentes o voluntarios fuera de los que utilicen el internet. Also, last year, as a local community, we had a program called One Summer. That was our version of Google Summer of Code. Anyone could enter and there were no conditions. También ellos hicieron un pequeño programa llamado Our One Summer. Es una versión de lo que es el Google Summer of Code, donde ellos en Macedonia no pusieron ninguna condición. Podemos hacer lo mismo aquí. Yes, you can do the same. And again, the local factor is great one here. Many potential contributors will feel more secure to come and work with you in person than through the depersonalized internet. Nuevamente ella resalta el factor local que fue grandioso allí. Muchos nuevos contribuyentes o voluntarios se sintieron más confortables y más seguros de contribuir en un trato personal. Que muchas veces el Google Summer of Code se ofrece una comunicación por internet nada más. So we can hear now Marina, what Marina has to say about No Women Outreach. Okay, ahora vamos a escuchar a Marina. Ella vive en Boston. Ella es la propulsora de uno de los programas de Genome. Welcome, Marina. Hi. Thank you. Hi. So I work as a software engineer on the Gnome desktop, and I also organize outreach in Gnome to help more new contributors get involved in the project, and also particularly to help women get involved in the project. Ella es Marina, ella trabaja en Genome, ella es la propulsora, además trabaja en Red Hat. Ella ayuda a nuevas contribuyentes, especialmente mujeres, para que conozcan este programa a nivel mundial. And there are many, as you probably know, there are many great free software projects out there,
and you personally can make a big difference if you decide to contribute to one of them. And all that you need to do to start contributing is look at the different projects that are out there, select one that interests you, and then find out from other people who work on that project what kind of features or bug fixes this project needs, and just start working on it. Hay muchos proyectos en los que puedes hacer, participar. Escoge uno de ellos y comienza a hacer la gran diferencia. Todo lo que necesitas es aprender acerca de los diferentes proyectos que en este caso te ofrece o que tiene Genome. Seleccionas uno de ellos. Puedes encontrar las características de estos proyectos, quizás arreglar algunos errores de programación o tareas relacionadas a ellos, y comienza a trabajar en ello. Okay, so one thing that we found out with the outreach is that it really helps if newcomers can get in touch with established developers on the project and get mentorship, get help in making their first contribution, their first coding patch, for example. So what we did in GNOME and what other free software projects did is that we have lists of mentors whom newcomers can contact to get help just getting started. And that's what the first link on my slide is about. If you follow that link, you can find mentors in different free software projects that you can get help from. En la búsqueda de estos nuevos valores o contribuyentes, he encontrado que es muy útil comenzar con una guía. Para poder hacer estas contribuciones, se establecen trabajos, desarrollos en diferentes proyectos. Entonces, lo que Genome y otras organizaciones de software libre hacen es proponer una lista de mentores a quienes se pueda contactar en cualquier momento para que ustedes puedan hacer sus primeras contribuciones. Hay unos enlaces que se muestran en las páginas correspondientes de los proyectos. Tú puedes encontrar ahí alguna organización que te interese. And also, Google has this great, fantastic program called Google Summer of Code that allows students to work for 3 months on a free software project and get a stipend. Además, Google es una organización que ofrece un programa llamado el Google Summer of Code, el cual permite a los estudiantes realizar prácticas durante 3 meses y reciben a cambio de ello una compensación financiera. And during this program, the students get to work remotely from home, but they also get to collaborate with an experienced mentor and other people in the free software project that they're contributing to, who live all around the world. Bien, tú puedes trabajar desde casa y con la ayuda de estos mentores, porque estos mentores tienen ya experiencia en estos proyectos, y desde cualquier parte del mundo puedes conseguir las experiencias de ellos y tú también aportar en cada uno de los proyectos. And this year the program dates are from the end of May to end of August. So I know it's not very convenient for a lot of you if you have classes during that time. However, if you are already interested in contributing to some free software project and will have a light class load, or if you're a graduate student, you should really think about applying for Google Summer of Code yourself. And the application deadline for the program is on April 6th. So right now is a very good time to get started, look around at different projects, and talk to the project developers to figure out what your project can be. Este programa comienza a finales de marzo y termina a finales de agosto. Quizás nos dé algo en tiempo, más conveniente para aquellos que tengan clases durante estos tiempos. Pero, sin embargo, si es que ustedes tienen clases ligeras o son estudiantes graduados, por favor consideren aplicar este programa. La fecha límite es el 6 de abril, así que si ustedes necesitan empezar en un proyecto, empiecen a trabajarlo desde ya. So, because originally we had so few women who applied to work on Google Summer of Code in GNOME, we decided to make an extra effort and create our own outreach program for women to encourage more women to contribute to GNOME and to free software.
And we have internships that happen at the same time as Google Summer of Code. A diferencia de Google Summer of Code, bueno, ellos se dieron cuenta que habían muy pocas mujeres que aplicaban a este programa, así que Genome decidió hacer su propio programa en busca de estas mujeres, y este programa se llama el Outreach Program for Women. Y bueno, no solamente se busca la contribución por parte de las mujeres. So, Outreach Program for Women is open to all women. You don't have to be a student to apply for it. And we also have different types of projects. In addition to coding, participants in the Outreach Program for Women can work on things like documentation and graphic design and other things that are useful to the GNOME project, like marketing. Like Tamara mentioned, marketing is very important too. And so that's what we have, and so far we had 34 interns from all around the world participate in the GNOME Outreach Program for Women, and so far Julita has been one participant from Peru. A diferencia del Google Summer of Code, el Outreach Program for Women está abierto a todas las mujeres, no solamente a los estudiantes. Tú puedes participar en diferentes proyectos, no solamente en lo que refiere a código, también puedes documentar, hacer diseños gráficos, participar en lo que es marketing o publicidad. Y a la fecha se tienen 34 mujeres alrededor del mundo que han participado en estos programas. Julita es una de nuestras participantes desde Perú. Yes, so I'd really like to encourage all of you to start contributing to a free software project that you're interested in if you're not contributing yet. And consider applying for one of those programs, for Google Summer of Code or for the GNOME Outreach Program for Women. And of course, you know, do things that Tamara is telling you about. Just spread the word about those programs, spread the word about free software. And you can ask Julita for advice on getting started, or if you have any questions for me, you can email me at marina@redhat.com. Okay, ella quiere motivar a todas las estudiantes, tanto varones y mujeres, para que puedan participar en los proyectos de software libre en los que a ti te parezca interesante. Puedes empezar a contribuir en estos, uno de estos programas, puedes preguntarle a las internas, a Tamara, a Julita, en caso de que se tengan algunos consejos. O también pueden escribirle directamente a ella, su correo es marinaz@redhat.com. En caso es que si es que alguno de ustedes tiene consultas. Yes, thank you very much for having me as part of this presentation. Thank you, Marina. It's a real pleasure. Ella ya terminó y volvemos con Tamara. So again, back to the subject. Uh-huh. If you're a professor assistant or work at an educational institution, please present the alternative. Also, one of the best ways to introduce students to free software and involve them into the community is to swap regular exercises and projects with a free software box. Try that if you can, or suggest the same to your professor or at your university. Volviendo al tema, si es que tú eres profesor, asistente de profesor o trabajas en las instituciones educacionales, presenta esta alternativa. Una buena manera de introducir a los estudiantes a lo que es el software libre es involucrándolos en las comunidades, regularmente realizando algunos ejercicios en los mismos proyectos o quizás arreglando los mismos errores de programación que ellos tienen. Trata de hacerlo, tú puedes, incluso puedes sugerirlos en tu universidad. So, what you can do more locally, and what do we do? Here in Macedonia, there is an organization called Free Software Macedonia that this year is celebrating 10 years of existence. I just recently became a part of it. Más acerca de lo que ella hace localmente en Macedonia, existe una organización llamada Software Libre Macedonia, que este año ya cumple 10 años y ella ha sido parte de él hace un año. Free Software Macedonia is actively working on promoting free software in Macedonia for the last 10 years, reaching the political, educational, and business factors in the country. El software libre en Macedonia está trabajando activamente en la promoción de lo que es software libre en Macedonia,
para lo que es instituciones políticas, educacionales y compañías en su país. Free Software Macedonia has been involved in the project that upgraded all computers in schools on free software, helped and created the national politics for free software, helped the government create the e-citizens foundation for the national strategy for informatics society, created and also created a network of 200 involved across different cities. Software Libre Macedonia ha estado involucrado en proyectos, incluso actualmente tienen uno para hacer el upgrade de todas las computadoras que se usan en las escuelas, con lo que es el software libre. Ellos ayudan y crean políticas nacionales de software libre, también ayudan al gobierno para poder crear fundaciones de ciudadanos que puedan utilizar este software libre. Actualmente ya han creado una red de 200 involucrados alrededor de la ciudad. There was an active campaign in the public about the negative consequences that the agreement for a strategic partnership that government signed with Microsoft is going to have, and the campaign reached the parliament and their inside discussions. Ha habido una campaña activa en lo que es las consecuencias negativas que puede tener una alianza de lo que es el socio estratégico con el gobierno y Microsoft. Bueno, ellos han incluso ido hasta el Parlamento, iniciaron algunas discusiones también. So any country can benefit from an organization of this kind. As you can see, there is real impact in the manipulative politics that companies like Microsoft create and push the free software alternatives aside. ¿Quién piensa que en cualquier país puede tener estos tipos de beneficios o en las organizaciones? Ella puede ver que hay un impacto real en lo que es la manipulación política que Microsoft o las compañías como Microsoft crean, haciendo a un lado lo que es el software libre, o esta alternativa de software libre. So now my favorite part about the Hack Club. Free Software Macedonia and few other enthusiasts created the local Hack Club. Hackerspace 2 years ago. I've been a part of it a bit more than a year. Su parte favorita es el Hack Club. ¿Por qué? En el software libre en Macedonia tienen un grupo de entusiastas que han creado lo que es el Hack Club local. Es un espacio para hackers. Ella ha estado involucrada en él hace 2 años. Esta institución ya tiene casi 2 años y ella ha estado involucrada un poco más de 1 año. Este lugar central es donde varios entusiastas del software libre y de la tecnología se encuentran, comparten conocimientos en varios aspectos y ofrecen ayuda para que nuevos contribuyentes se involucren a lo que es el software libre. The Hack Club is great because, as we said, we need to promote free software as much as we can to different audiences and on different media. The promotion has a deeper meaning and is more successful if you don't just post stuff. Providing support all the way for eligible interns for the programs to new users that have troubles with their new free software distributions, or just a place to come anytime and ask something, whether you have a problem with a code or you are contributing somewhere or you just want to learn more. Hackfest es un excelente lugar. ¿Por qué? Porque ellos tienen la necesidad de promover el software libre tanto como puedan. Ellos hacen diferentes audiencias en diferentes tipos de medios. La promoción tiene un significado profundo. Y es más satisfactorio o es más exitoso si no solamente estás empujando a las personas a hacerlo. Tú tienes que proveer un soporte, apoyar de alguna manera para que también nuevos internos puedan ingresar a los programas, para que puedan captar nuevos contribuidores y nuevos usuarios, si es que ellos tienen algún problema con alguna distribución o problema con lo que es el código, o simplemente ellos ya es que quieren aprender. For example, this Monday we had a presentation at the university about the Google Summer of Code program, and this Saturday we organized a follow-up event at the Hack Club, where the students that got interested at the presentation can come and learn how to become a free software contributor, learn tools like Bugzilla, Git, etc.
Por ejemplo, este lunes ella ha dado una conferencia de lo que es el Google Summer of Code, este programa, y va a volverla a dar este sábado. Ella está organizando conjuntamente. Bueno, ellas presentan, hacen las presentaciones a todos los interesados y ellos les muestran cómo poder utilizar las herramientas que estos programas también exigen. The Hack Club is... Sorry, Julita. The Hack Club is also a great place where the free software community atmosphere can be felt. Most of you probably familiar with it, the same atmosphere that is felt at free software conferences. El hacker para ella es un lugar muy presentero porque ella siente que hay un ambiente de lo que realmente es el software libre, ella lo puede sentir, ella se siente familiarizada con esto y ella quiere ofrecer también este mismo ambiente a nuevos contribuyentes. So let's make a point and finish. We know that we need more desktop users, Linux users. So to achieve that, we should turn more into marketing as companies do. So we can follow some points. Try to hold lectures at universities, interact with students. Okay, ella quiere hacer unos puntos para terminar. Ella necesita, o bueno, nosotros necesitamos tener más usuarios de desktops en lo que es el software libre, en lo que es usuarios de Linux. Para poder lograrlo, tenemos que hacer más campañas, más publicidad. Trata de hacer estos tipos de lectura o interacción con los usuarios en las universidades. Promueve los programas que ofrecen estos internships o prácticas. Que esto puede ser un gran lanzamiento para capturar esos nuevos contribuyentes o voluntarios. The internship programs can also be a trigger, and also try to make your own internship local programs for the students that couldn't get in the global internship programs. Trata de hacer tu propia versión de lo que es el programa y ayudar más estudiantes para que puedan estar involucrados. If you're an educational worker, swap regular tasks with free software bugs. Si tú eres un trabajador en el sector de educación, puedes también empezar a trabajar con estos bugs o errores de programación en lo que es el software libre. Don't forget the traditional media, they can speak to a new audience. No olvidemos que los medios tradicionales, porque quizá tengamos que captar en otras nuevas audiencias. Make a local free software organization that can influence the government politics and can work on promoting free software in all areas. Trata de hacer localmente lo que es el software libre. Las organizaciones pueden influenciar en lo que es el gobierno, en las políticas gubernamentales y trabaja en la promoción del software libre en todas las áreas. And most important, make a hack club. You need a place to provide support for free software users or contributors and a place for the community to meet and grow. Trata de hacer un hack club. Necesitamos un lugar donde se pueda proveer soporte para los nuevos usuarios, contribuidores de software libre, y es un lugar para que se puedan conocer y puedan crecer. So thank you for your attention and hope that we all work locally and think globally and we will give a free software a great push forward. Gracias. Thank you, Peru. Gracias por su atención y espero que si es que todos trabajamos localmente y pensamos globalmente, podamos darle al software libre un gran impulso. Gracias. ¿Tienen alguna consulta para Tamara o Marina? Bueno, buenas noches, Tamara. Primero, muchas gracias por el esfuerzo que está haciendo ella por la experiencia horaria que tiene en Macedonia. Es horas de la noche. Quería preguntarle, ella al principio mostró unas estadísticas de uso de Linux en el mercado, pero a nivel mundial, ¿no? de uso de Linux, pero quería saber en el mercado de Macedonia, el mercado empresarial, cómo veía más bien ella el tema de uso de software libre en las empresas.
They want to know how much of the percentage of the companies in Macedonia use free software. So I don't know the exact numbers, but we are contributing with the companies, and free software gets the percentage up. It's not very high, but it's going up. I don't know. The servers are probably, most of them are on Linux, but the desktop users percentage is that low. Ella no sabe exactamente las estadísticas o los porcentajes del uso del software libre en Macedonia, pero ella puede ver que hay un porcentaje bajo de lo que es contratación de las empresas que usan software libre, y que incluso los usuarios de software libre también hay un bajo porcentaje en él. Hola, mencionaste que llegaste a publicar por periódico un aviso acerca de software libre. Me parece que acerca del programa de Genome Women Out, pero ¿cómo tú crees que eso impactó muy positivamente? Es decir, ¿valió el esfuerzo de llegar a un periódico? Yes, because going to newspapers, also going to television, if you're not shy, makes a bigger impact, makes a big deal out of the program or the internship program. Like, it's getting cool. It's cool to be in free software because it's talked about it on TV and in the newspaper. And the internet also has a lot of data, like a lot of links, a lot of information, and a lot of students go through newspapers, or their parents will, and see, look, this is interesting. So I think that it has an impact, and I also talked to a few people that saw that in the newspaper. So I think it's worthwhile to try to get the newspapers, and also the television. I can add. Yes, Marina, tell us. Oh, I just wanted to also add that what Tamara does and what we're trying to do with GNOME Marketing, in general, it's interesting feature pieces in a newspaper. It's not just perhaps it's not a small advertisement, but Tamar has done whole articles that explain what the programs are and who the people are who participate in that and what are the goals. So it's interesting to a wider public. La última sí es que ella también conoce del uso de software libre en colegios, aparte del tema de las universidades. Escuelas, en las escuelas, uso de software libre en las escuelas, no solamente en las universidades, y sabe algo de eso también en Macedonia particularmente. ¿Did you understand, Tamara? The use in primary schools in Macedonia? Yes. The use of free software? Yes. The percentage or what? Yes, there was a law and a campaign from our government some time ago that all of the laptops used by teachers and also students in primary school will be on the operating system called Edubuntu. And there were some guys from Free Software Macedonia that installed on all the machines. So in primary schools, most of the machines are with the Edubuntu. So the percentage is probably very high. We have no more questions. Thank you, girls, because we know you are doing, because of the time schedule, you are doing an effort, an extra effort. And thank you for sharing all the experience you have. Thank you, Marina, and thank you, Tamara. Thank you so much for organizing this and bringing us to your event and for translating. Okay, está agradeciendo al Perú también. Thank you. Thank you, Jolita.